tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su canal. Mi nombre es Jessy y hoy vamos a hablar sobre el nudo festón diagonal en izquierda y en derecha. Muy bien, miren, para identificar nada más es poner sus manos. Esta es mi izquierda, esta es mi derecha. Si voy con el nudo hacia acá, es diagonal derecha. Si voy haciendo la línea hacia acá, es diagonal izquierda. Entonces vamos a empezar. Para poner la diagonal, ustedes tienen que elegir a qué altura la quieren poner. Van escogiendo y ahí donde ustedes quieran su línea, ahí van a poner su hilo guía. En este caso, este es mi hilo guía. Es más largo que con los que voy a estar anudando. Este es mi hilo guía y todos estos cuatro serán mis anudadores. Pues vamos a empezar. Vamos a levantar el primer hilo, lo ponemos por encima del hilo guía y lo metemos por a medias. Jalamos y lo posicionamos donde lo queremos. Siempre hay que saber dónde queremos nuestro hilo guía y por ahí ir siguiendo la línea. Miren, siempre este nudo se hace dos veces. Vamos con la primera, una, dos. Ahorita estoy usando hilo de algodón del número 13, pero recuerden que lo podemos hacer con cualquier hilo. Entonces estamos haciendo diagonal derecha porque vamos hacia nuestra mano derecha. Muy bien, ahora vamos a practicar diagonal izquierda. Para hacer diagonal izquierda solamente es pasar nuestro hilo hacia este lado, nuestro hilo guía, y empezar a anudar. De la misma manera, ponemos por encima, pasa por el medio y sale. El hilo está acá abajo, lo ponemos por encima, por a medias y sale. Este queda muy bonito tanto en las cortinas como en los fajitos, cuando hacemos fajo, para nuestros colgantes para maceta. Y ya con hilos delgados para pulseras, llaveros, aretes, para todo es muy bonito este nudo. Muy bien, vamos a practicarlo de nuevo. Vamos a la derecha, por encima, por a medias y sale. Por encima, por a medias y sale. Vamos con el siguiente hilo, está abajo. Pongo la puntita por arriba, por a medias y sale. Una vez más, por arriba, por a medias y sale. Otro más, por arriba, por a medias y sale. Perfecto, miren, así es nuestro nudo diagonal izquierda derecha. Ahora lo vamos a practicar en nuestra bolsita que hemos estado trabajando en los tutoriales pasados. Miren, ya hicimos aquí nudo cuadrado, ya les mostré nudo alondra con esa misma bolsa. Hicimos nudo normal aquí en la parte de abajo. Y ahora vamos a trabajar nudo festón en esta parte. Muy bien, vamos a empezar haciendo diagonal derecha hacia acá. Yo ya sé que lo quiero en contorno con mis nudos cuadrados, entonces lo voy a hacer de esta manera. Y voy a ver, aquí tengo mi nudo cuadrado que hizo el pico, entonces separo. Estos los pongo para este lado, al que descansen, y ahorita voy a trabajar con estos. Sería de aquí para acá. Voy a empezar de este lado. Pongo por encima y le doy vueltita. Por encima y le doy vueltita. Siempre lo vamos a hacer dos veces por hilo. Una, dos. Una, dos. Siempre la clave de esto, recuerden que es mantener el diagonal donde yo lo quiero. Mi hilo guía siempre tiene que dar la orden de dónde queremos hacer nuestros nudos. Y aquí ya lo estamos practicando en una bolsita.
que ya vieron los tutoriales anteriores, ya vieron que esto ya lo hice en la tapa de una bolsita donde tejí. En el cómo hacer bolsa, el número 2 me parece, que ahí fue donde lo puse. Entonces aquí miren, ya se va viendo la figurita de nuestro nudo festón, muy bonita. Siempre recuerden que está por debajo, lo ponemos por encima y sale por a medias. Y hay que hacer este ejercicio 2 veces. Muy bien, hasta ahí ya llegué. Ahora lo voy a hacer del otro lado para hacer mi diagonal izquierda. Para ahora poner contorno de este lado. Lo pongo por encima y empiezo. Por encima. Sale por a medias. Dejen, lo vuelvo a hacer porque tomé el segundo y era el primero. Siempre hay que fijarnos cuál hilo es el que sigue. Miren, seguía este que se me había quedado ahí abajo. Entonces recuerden, el primero es para hacer como hilo guía y vamos a trabajar sobre el segundo. Espero que ya algunos de ustedes ya estén haciendo estas bolsitas tan bonitas para vender o para ustedes mismas o para regalar. Siempre recuerden ir acomodando sus nudos y les recomiendo como siempre que traten de poner siempre la misma fuerza en cada nudo que hagan. Dos veces con el mismo hilo. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Muy bien. Ahora aquí, para cerrar, voy a ponerlo por encima del hilo guía que me salió de este lado. Uno y dos. Este orificio es el que me va a servir para a poner el, para que aquí sirva como ojal para el botoncito que vamos a poner o la cuentita plástica, como les mostré, la cuentita de madera como les mostré yo en el tutorial pasado. De todas maneras, se los dejo al final para que los vean. Muy bien, ahora voy a tomar uno más para seguirles explicando. Lo voy a hacer un poquito más rápido, lo haré con el siguiente hilo. Recuerden ir ajustando. Este es el hilo guía de acá, también lo vamos a tomar. Para
que vaya cerrando bien. Muy bien, amigos, pues miren, aquí yo ahorita hago otra de este lado, nada más quería explicarles cómo se hace. Y pues sería todo explicándoles nudo festón, diagonal izquierdo, derecho. Espero que les haya gustado el video, les sirva de apoyo. Y los espero en el siguiente tutorial. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones para que les llegue todo nuestro contenido. Después de este video voy a hacer otro donde voy a hacer este mismo nudo para acabar de practicar, pero con una pulserita. Por eso los invito a que se suscriban y ahí nos vemos. Y pues solo me resta decirles como siempre, hasta pronto. Bye.